Caminando por Cocoa Beach, pasamos por aquí, estamos en el hotel a 2 cuadras. Ronjón es una ronjón, es una casa de surf, una fábrica también, pero un gran outlet de ropa indumentaria y están todas las marcas adentro. Fíjense lo que está este Skyler, escarabajo, una belleza. Entonces aquí, enfrente de la gran tienda, paraíso y locura de los surfistas. Están esas tablas de madera, una belleza, una más linda que la otra. Bueno, acá si buscas tablas, olvídate, tenés todo lo que quieras, tanto de stand up como de surf. También se pueden alquilar, se pueden alquilar las tablas de stand up, se pueden hacer tomar clases, se pueden alquilar callos. Te puedes comprar uno de estos cascos de la NASA. Acá estamos cerca de Cabo Cañaveral, a ver cómo queda el gorrito. A ver, todo va, we have a problem. Si sos fanático de la ropa de surf, acá bueno, vas a encontrar todas las marcas. Tenés O'Neill, Quicksilver, Rip Curl, Billabong, hay de todo. Pero bueno, los precios no están para nosotros. O sea, las remeras $40, los buzos $80 y más también. Las bermudas $50. Pero bueno, si te gusta esta ropa y en algún momento tenemos un cambio favorable. Nothing. Esto es muy común, esto lo vemos mucho acá en Estados Unidos. La gente que viene a la playa, los cazatesoros, y andan con eso buscando ruidos para encontrar algo. Vamos abajo del famoso pier, la cantidad de caños que hay, tuberías. Tremendo, luces, caño de luz, caño de agua, caño de todo. Un caño. Bueno, a mis espaldas el famoso Cocoa Beach Pier. En una época, hace 4 años estuve aquí, decía The most famous pier in the world. Un error del GPS nos trajo hasta Cocoa Beach. ¿Por qué era famoso aquí? Porque voy a mostrar una foto. Ahí va la foto. Donde venía mucha gente con las combi volvadas, todo un movimiento hippie pro Kennedy, que venía en esta zona para ver también los la salida de los cohetes y todo lo que fue impulsado por Kennedy de la NASA. Ahora, si pueden ver, a ver, vamos a hacer un paneo, perdón el movimiento de cámara. Se está llenando de autos y está viniendo cada vez más gente. Hello. Viene cada vez más gente porque está cayendo el sol, a la tercera a tomar cerveza. Hay un happy hour, por $5 te dan 2 super jarras de cerveza. Entonces todo el mundo viene aquí a despedir el día.